¿De verdad? Exacto. Y entonces... Espera un momento. Regresemos a la fiesta de Arzú. Está bien, pero ya se los dije. Arzú no estaba bien para celebrar su cumpleaños, sin embargo... Y no quiero nada de peleas, mi amor. Oye, mi mochila cada vez pesa más. Ya apresúrate. El autobús te espera, ya vete. Nos vemos luego, mamá. Ajá. Oye, ¿y mi beso? No me gusta que me beses. Pongan atención en la escuela. Luego nos vemos. Luego nos vemos, mi amor. Ah, ya me voy. Mehmet, espera. Tenemos que hablar. Es tarde, ya compré tu regalo. No es sobre eso. Tengo que preguntarte algo. ¿Puedes quitarte las gafas? No, aún te ves muy joven. Mehmet, escúchame. ¿Me engañas con otra mujer? ¿Qué? Dime la verdad, Mehmet. ¿Hay otra mujer? Arzú, tú... ¿En serio estás preguntándome eso? No lo niegues, Mehmet. Ya me di cuenta de todo. Sí, lo sé. Me dijiste de Mugla y no fuiste. En realidad te quedaste en Suan. Encontré los fósforos. Y luego ese suéter en tu automóvil. Yo pensaba que era de mi amiga Merve y le hice un drama por tu culpa. Muy bien. Dime, te estoy escuchando. Quiero ver cómo me lo explicas. Hazlo. Sí, es cierto. Es de Merve. Ay, Mehmet, ya basta, ¿quieres? Le pregunté a Merve y el suéter no es suyo. ¿Quieres escucharme? Mira, le pedí ayuda a Merve para tu regalo de cumpleaños. De nada, Arzú. Mientras íbamos en el auto, olvidó tomar su suéter. Pero como esto era una sorpresa, ella lo negó, con tal de salvar la sorpresa. Y no fui a Mugla, es cierto, porque tuve una reunión en el hotel. Sí, una venta grande. Quería sorprenderte también, pero bueno, aquí va. Parece que compraremos esa casa de verano que querías. Y pues esa es la historia. ¿Otra cosa? Es que todo está muy raro porque... ¿Qué, Arzú? ¿Qué? ¿Qué intentas hacer? ¿Quieres que me vaya de la casa? ¿Buscas un pretexto para divorciarte de mí o qué? No es eso, Mehmet, pero yo pensé que... ¿Por qué, Arzú? ¿Mientras yo me esfuerzo tanto por ti, tú estás pensando esas cosas? ¿Qué, no lo ves? ¿Qué, no te das cuenta de que yo te amo? Mira, yo nunca dudé de nuestro amor, ni de ti. Pero si tú ya no confías en mí, ¿qué puedo hacer? Terminemos esto y ¡no! Ya. Si ya no me amas y estás harta... No, Mehmet, no digas tonterías. No imagines lo que no es. ¿Y entonces? ¿Por qué me haces esto? ¿Y por qué me hieres así? ¿Qué te he hecho, Arzú? Además de ser buen padre y esposo, tú... Perdóname. ¿En qué me equivoqué? Dime, ¿en qué yo de verdad quiero saber qué te falta? Solo dímelo, Arzú. Mehmet, perdóname, por favor, lo siento. Yo creí que te había perdido, por eso perdí la cordura. Discúlpame, por favor, perdóname. En mi vida solamente existen tú y mis hijos. Para mí no hay nada más importante. Discúlpame, amor. Yo te lo juré, Arzú. Te amaré hasta que llegue la muerte. Entiende que nunca te voy a dejar mientras tú no me lo pidas. Pero si estás cansada de mí... ¡No! ¡Yo te amo mucho! ¡Mehmet, yo te amo demasiado! Por favor, perdóname. Perdóname, amor. Lo siento mucho. Te perdono, mi vida. Thank you.
Muy buen día, señor Oya. Buen día. Buenos días, doctor Oya. Buenos días. Quiero que le agendes una cita a Merve Aksak para este viernes. ¿Merve es archivo nuevo? Uh-huh. Oiga, ¿y de qué está enferma? Ay, qué vergüenza. Perdóname. No te preocupes. Y entonces llegó. Muy linda, muy agradable. Inexplicable. Sí, porque Oya parece que es demasiado fría y Merve demasiado cálida. O eso es lo que parecía. ¿Le puedo ayudar en algo? Ah, buen día, hola. Merve Aksak, programe una cita. Ah, sí, bienvenida. La doctora Oya viene enseguida. Puede tomar asiento si gusta. Oye, me encantan esos pantalones que traes puestos, en serio. Tienes un estilo bastante bien estudiado. ¿Perdón, yo? Ajá. Muchas gracias, de verdad. Sí, me esfuerzo en mis atuendos. ¿Sabes qué? Esta combinación que traes es estupenda. Tienes muy buen gusto, ¿eh? Ay, ¿sabes una cosa? ¿Me preparas un té de melisa? Porque si no bebo uno a esta hora, me da dolor de cabeza. ¿Es de verdad? Estoy bebiendo té de melisa justamente. Voy a hacer el suyo, espera aquí. Ay, eres un sol, te lo agradezco mucho. Tome. Ay, qué lindo eres. Muchas gracias, cariño. Mientras te fuiste, un mensajero vino. Dejé el paquete allí. Espero que no te moleste. Ay, no, por favor, estuvo bien. ¿De dónde será? La miel le da un sabor especial. Sí, muchas gracias, Oya. De nada, es un placer. Nos vemos pronto por aquí. Ay, no, lo veo y no lo creo. Miren, Oya, qué linda te ves con tu bata blanca, doctora. ¿Ya entramos? Ah, sí, espere. Claro. Doctora Oya, le dejaron esto. Gracias. Pasa. Adelante, toma asiento. ¿Tú también me extrañas? ¿Es uno de tus admiradores? No. ¿No vas a abrirlo? Lo haré más tarde. Ay, vamos, me gustaría verlo. Ábrelo ya. Para mí el tatuaje y tú la gargantilla. Vamos a quedar anclados el uno al otro. Amor, esto está precioso, de verdad. Qué romántico eres. Solo júrame que no vas a dejar de usarla jamás, Oya. Esto no puede ser, amiga. Bien recuerdo que esa ancla fue toda una historia con Tailán. ¿Quién te la habrá enviado? Un paciente. ¿Cómo crees? Uh-huh. Sí, le gustan. Úsala, Oya. Lo haré luego, sí. Ay, ¿qué tiene? Es que, ¿por qué tengo que ponérmela ahora, Merve? Ay, perdón, ya veo, sí que te dolió. Aún no logras olvidarlo. Piensas en Tailán todavía, y por eso te dolió, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, Merve? No te importaría tanto, te lo habrías puesto y ya. Es decir, sí parece que lo echas de menos. Nunca lo imaginé, no cerraste el ciclo jamás. Por supuesto que lo cerré. ¿Está bien? Se cerró. Mira, me la voy a poner. Esto no significa nada para mí. ¿Te queda claro? Honestamente, se te ve muy bien. ¿Quieres quítate el otro y quédate solamente con la gargantilla nueva? Con cuidado, sube. Ay, qué miedo. Eso es. No vayas a abrir los ojos. Ya, por favor, dime. No arruines la sorpresa, nos costó mucho. Mami, ya casi llegamos. Así es. Ay. Uno, dos, tres. ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo! ¡Qué hermoso, mis niños! Oh, de verdad, muchas gracias.
¿Sí te gustó? Haces de todo, pero si lo rompes no te compraremos otro más, ¿entendiste? ¡Ay, qué lindo! Límpiate el labial. ¡Ay! Papá tuvo la idea. Sí, mamá se merece lo mejor. Muchas gracias. De nada. Por todo. Ah, el pastel. ¿Hola? Sí, ¿ya está listo? Espero que hayas limpiado la entrada. ¿Por qué siempre yo, hermana? Te toca a ti. No, yo ya hice mucho desde que me levanté. Solo hazlo y cierra la boca. Está bien, no se peleen. Yo voy a hacer todo. Me encargaré de arreglar. Ya, no se preocupen. Ahora verán qué rápido termino. No hay tanto que hacer, niños. Sí, todos se relajan. Es mejor. ¡Memé, teléfono! Está bien, hija. Dame un minuto, ¿sí? Mira, yo te lo juré. Te amaré hasta que llegue la muerte. Entiende que nunca te voy a dejar mientras tú no me lo pidas. ¿Ya nos vamos? Uh-huh. Adelante, amor.
Muchas gracias, que bienvenido, se divierta. Amigo, que adelante. Disfrutes. ¡Ya llegué! Ah. Bienvenida, qué gusto feliz verte. Feliz cumpleaños, amiga. Bienvenida. ¿Qué tal? Hola. Hola, Arzu. Te deseo lo mejor, querida. Por favor, adelante. Gracias. Qué linda eres. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Mi linda esposa cumple 23 años. ¿Qué tal la ven? Miren nada más esta belleza. Soy el más afortunado de los hombres de este mundo. Arzu, creo que eres demasiado afortunada. Porque tú grulas hace un milenio que no me hace esa clase de cumplidos, ¿verdad? Te amo, mi vida. Creo que los dejaremos. Diviértanse. Solos. Diviértanse. Nos, sí, nos vemos, Arzu. Ah, hola, Memel, qué gusto. Hola, amiga. ¿Qué tal, señora? Ah, hola, Pelín. Todavía no sales, ¿verdad? Ah, escucha, ¿recuerdas que hoy íbamos a comprar unos macarrones? Sí, de esos conoces sus preferidos. Sí, pero no me dio tiempo. ¿Podrías comprarlos, amiga? Eres estupenda. Te quiero mucho. Nos vemos. Ay, qué suerte tuve de ser yo quien organizó este evento. La querida Arzu no sabe mucho al respecto. Si se lo dejamos, nos moriríamos de aburrimiento. Entremos. ¡Llegaste! Ay, Jazz, ¿qué tal? Mi bebé. Mala. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Oye, te ves preciosa, mi amor. Mi mamá está allá. ¿Ah? Perfecto, iremos a dejar esto. Sí, permítanme. No, 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 no. Pero qué hermosa estás, cumpleañera. Bienvenida. Arzu, te ves preciosa. Muchas gracias. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué, Oya? No lo sé, veo que tienes los ojos muy irritados. Ah, sí, me quité el maquillaje y creo que me lastimé al limpiarme, es por eso, sí. Puede ser. Por eso. Bueno, es mi maestra de pilates. Y por lo mismo nos conoce, sería muy grosero no invitarla. Sí, claro, es verdad. Arzu, ¿qué te pasa? No, nada, ya me encuentro bien. Está bien. Estoy bien. Arzu, ¿qué tal? Es un regalo. Qué linda, gracias. Creo que hacerlo en la piscina fue muy buena idea. Aunque pensé que lo harías en tu casa, Arzu. Solo me entró curiosidad y ya. ¿Ah, sí? ¿Perdón? Sí, que por qué te lo preguntabas. Escucha, nena. Soy Arzu Burko.
Merve tiene un jardín lindo y tú también, Arzu. Perfecto para pilates. Ah, ¿de verdad? No sé de qué hablas porque nunca he practicado pilates. ¿Verdad, amor? Intenta si quieres, Arzu. No. Ya no es buen momento. ¿No lo crees? No. Los geranios de Arzu son hermosos, pero no tanto como mis hortensias. Tengo mucha sed, vamos a ver qué hay. ¿Puedo traerte algo? No. ¿Y tú? Bueno, pues, ¿vamos? Ah, no los he presentado. Mehmet, mucho gusto. Me llamo ya, encantada. Si me permiten, quiero dar un pequeño discurso para mi amada esposa. Siempre digo que soy muy afortunado. Creo que el matrimonio es una inmensa apuesta, pero yo no pondré más cartas, porque desde hace años solamente he ganado. Mi esposa, mi amor, mi compañera de vida, mi adorada Arzu, nos ha llenado de amor a mí y a mis pequeños hijos. Y en estos años no ha envejecido. Yo, cuando la observo, todavía veo a esa tímida y linda chica de apenas 18 años. Joven, inocente, amorosa y frágil. Ah, por cierto, sí, yo me robé a Arzu a sus 18 años. Hace un año. Mi amor, feliz cumpleaños. Disfrútalo. Yo sin ti no puedo vivir. Tailán, rápido, se nos hace tarde. Está bien, mi amor, ya estoy aquí. ¿Qué te ocurre? Te vestiste de forma muy rara. No, estoy normal. ¿Qué tiene? ¿Y qué perfume es ese que traes? A ver, Pelín, normalmente uso colonia de limón. ¿Qué estás olfateando? ¿Cuál es tu problema ahora? O ya va a asistir. ¿Y eso qué? ¿Qué quieres que yo haga, Pelín? Es que van a verse, Tailán. Amor, ¿qué pasa contigo? ¿Qué importa? Eso ocurrió hace años. A ver, dime... ¿Ella ha hablado de mí? ¿Alguien te dijo algo? ¡Tailón! Estoy bromeando, cálmate. ¿Eso quieres, verdad? Solo era una broma, calma. ¿Pero qué? ¿No sabe que estoy casado contigo? ¿Por qué te preocupas, Pelín? Lo sabe. Oh, perfecto. Bueno, no sé. Sí, seguro ya se enteró. Iba a decirle Merve. ¿En todo este tiempo no lo mencionaste? Oh, ¡que Merve iba a decirle, Tailán! Está bien, cálmate. Ya está bien. ¿Nos vamos? Mírame, Tailán. Te observo. Una sola equivocación y te mataré. Excelente. Hazme una lista de lo que puedo o no puedo hacer. Así sería más sencillo. ¿Qué tonto eres, Camina? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Te ves linda. ¿Y? ¿Pudiste ya ir al doctor?
¿Por qué? Ah, entonces no has ido. Ah. Quisiera saber por qué insistes tanto en que vaya a visitar a un doctor. Podría ser porque soy doctora, ¿no crees? Podría ser. Seguro para ti luzco fatal, ¿verdad? Pues como doctora, creo que sí. En fin. Voy a buscar algo para beber. Voy a dejar esto y vuelvo. Sí, amor, aquí te espero. ¿Oye? Qué gusto. ¿Qué haces aquí, Tailan? No puedo creerlo, todavía lo usas. Bueno, yo tuve que desaparecerme el tatuaje por razones evidentes, ¿verdad? Pero tú aún lo usas. Ay, así que ya se encontraron. Ay, yo ya no te lo había dicho, pero fue por tantos pendientes que tengo. Tailan es el esposo de Pelín. Y ellos se casaron allá. ¿Tailan y Pelín? Uh-huh. Hasta tienen una pequeña hija a la que llamaron Oya. Pensé que eso sería muy gracioso. No es cierto, nena. Ellos tienen un hijo y es varón. Creo que voy a revisar por allá. Nos vemos después. ¿Qué pasa? ¿Esto es una broma? Contesta. No te entiendo. La gargantilla, ¿por qué me la enviaste? Yo nunca te mandé absolutamente nada. ¿Qué pasa aquí, Tailan? ¿O ya? Pelín. ¿Por qué traes esto? Oye. Es el ancla que te dio Tailan. Me lastimas, Pelín. ¿Qué pasa contigo? Tú no te metas. ¿Cómo te atreves, Oya? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres de Tailan? Te podrías calmar. ¿Te pusiste su regalo y ahora lo provocas? No, Pelín, no digas tonterías, por favor. ¿Tonterías? Estabas coqueteándole, lo vi con mis propios ojos. Pelín, basta. Mírame. ¿Quién piensas que eres, Oya? Tailan es mío, por lo tanto tu tiempo ya se acabó. Ven para acá, Oya. No he terminado contigo. Explícame, ¿qué pensabas, eh? Además, ¿por qué usaste esta gargantilla? ¿Creíste que Tailan iba a recordar el pasado? ¿Eh? Ay, Oya, no puedo creer lo que estás haciendo. ¿Es de verdad? Yo creo que ahora sí se excedió. Así es. Señoras, ¿qué les Serja, pasa? Serja, no te metas. Que nadie lo haga.
¡Voy a matar a esta maldita! ¡Ya cálmate! ¡Suéltame! ¡Sí, estás quedando en ridículo! ¡Dije que me soltaras! ¡Contrólate! ¡Déjenme! Pelín. ¡Suéltenme! ¡La Pelín. Quiero matar! ¡Pelín! ¿Eso quieres? ¿Quieres que me controle? ¡Ya basta! ¡Que me suelte! ¡Voy a matarla! Piensas. ¡Eres una maldita infeliz! ¡Ya te voy a matar! ¡Ya, Pelín! ¡Muérate! Yo les dije que no abriéramos el club de la piscina. Las personas en el mundo se dividen en bandos buenos y malos. Por cosas del destino, los malos siempre ganan, porque conocen a todas las personas y son hipócritas con ellas. Los buenos, como tú y como yo, creemos que les agradamos y por eso nos traicionan. Thank you.